Amigos televidentes, un gusto saludarles en esta nueva jornada con Noticias de la Comunidad desde la capital de los ecuatorianos. Recuerden, nuestra línea de WhatsApp 096-935-5555. 096-935-5555. Lo tienen en la parte inferior de sus pantallas. Envíenos sus comentarios, denuncias, sugerencias, videos, fotografías. Estaremos listos para hacer trascendentes sus preocupaciones ciudadanas. Y hoy la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito ejecuta un plan operativo de movilidad en los alrededores del Estadio Olímpico Atahualpa, al norte de Quito, para garantizar la seguridad vial de los asistentes al concierto de Bad Bunny. Los controles también se desarrollarán en las 5 terminales terrestres de la ciudad. La restricción vehicular está en la Avenida Eloy Alfaro, José Correa, Carlos Arroyo, Manuel Sánchez, 6 de diciembre, Germán Alemán, Gaspar de Villarruel, Portugal, República del Salvador, Suecia, Chiris, Naciones Unidas y El Telégrafo. Las rutas alternas durante este dispositivo son las avenidas de Eloy Alfaro y Amazonas. Además, el transporte público tendrá un desvío en las avenidas Portugal y Los Chiris. De esta manera, 300 servidores policiales, complementados con 500 elementos logísticos, brindarán seguridad vial durante este evento musical, durante este show artístico de Bad Bunny. Todo un operativo entonces, armado y montado para evitar situaciones. Y lo más importante en este momento, es garantizar la seguridad de las personas que acuden al Estadio Olímpico Atahualpa, o que acudan al Estadio Olímpico Atahualpa, por un lado. Por otro lado, hacer un llamado a los ciudadanos, a los conductores, para que tomen rutas alternas. Tomen rutas alternas porque a partir del mediodía, bueno, ya desde este momento hay movimiento en esta zona, ya las vías están cerradas, entonces evitar precisamente inconvenientes de aquellos que tienen que por alguna situación dirigirse por esta zona, por estas vías aledañas al Estadio Olímpico Atahualpa. No se olviden que se ha montado un operativo precisamente para este show, entonces va a haber, o se estima que va a haber, congestionamiento vehicular en las rutas alternas. Si es posible tomar otra vía o evitar ir a estos lugares, insisto, aledaños al Estadio Olímpico Atahualpa, es lo mejor para evitar inconvenientes en la movilidad y evitar también inconvenientes en el desarrollo de este evento artístico que se va a realizar el día de hoy. Entonces, está hecho el llamado para que se tomen las precauciones debidas en torno a este show. En Quito, el transporte municipal Ecovía suspenderá 5 paradas y tendrá desvíos de su operación dentro del perímetro del Estadio Olímpico Atahualpa debido a la realización del evento artístico. Según la empresa de pasajeros, por la implementación del plan de seguridad en los alrededores del lugar, desde las 10 de la mañana se suspenderán las siguientes paradas. Mucha atención, Jipijapa, Sauces, 24 de mayo, Naciones Unidas y Benalcázar. Esas son las paradas que se suspenderán. Las unidades del circuito E3 circularán tomando como ruta alterna el sentido norte-sur desde la estación Río Coca. Avanzarán por la Chiris, Portugal y 6 de diciembre, donde retomarán su ruta habitual hacia el sur, la parada de Eloy Alfaro y viceversa. Una vez terminado el festival, se contará con unidades bioarticuladas para transportar a los asistentes desde la parada de Naciones Unidas hasta la estación El Recreo y Quitumbe, y en sentido sur-norte hasta la estación Río Coca. No se contará con el servicio de rutas alimentadoras. Esta es entonces otra de las acciones que ha dispuesto la Agencia Metropolitana de Tránsito en torno a las paradas de la Ecovía, que se suspenderá. 5 paradas suspendidas, no se olviden. Paradas que están precisamente en el perímetro del Estadio Olímpico Atahualpa. Jipijapa, Sauces, 24 de mayo, Naciones Unidas y Benalcázar. Paradas de la Ecovía suspendidas, no funcionarán y se reactivarán a partir de o luego de que se termine este show artístico, precisamente para poder movilizar a las personas que acudan a este evento. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más noticias de la comunidad. No se vayan.
Ayer, con representantes del municipio y del gobierno, se instaló la primera reunión del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Quito para analizar estrategias contra la delincuencia. Según el comandante de policía de Quito, Víctor Herrera, el distrito Eugenio Espejo, que abarca la zona de Ñaquito, Mariana de Jesús, La Carolina, el que registra mayor índice de robo a personas a nivel nacional. En el informe que presentó el uniformado indicó también su preocupación por el incremento en el uso de armas de fuego y otras no letales por parte de los delincuentes. Por su parte, el viceministro del Interior, Freddy Ramos, señaló que la seguridad es una corresponsabilidad entre la autoridad, la policía y la ciudadanía. E hizo un llamado a los habitantes para que muestren esa colaboración mediante distintas acciones. Una de ellas, evitar la compra de artículos de dudosa procedencia. También puntualizó que es necesaria la denuncia ciudadana para poder ejecutar los procedimientos desde las autoridades de seguridad. Bueno, ahí está este informe. Sobre todo lo que dice el comandante de policía Víctor Herrera, ¿no? El comandante del distrito Eugenio Espejo, que abarca la zona de Ñaquito, Mariana de Jesús y La Carolina, que son los sitios más vulnerables en la capital. Y claro, esto tiene un sentido. Esta es una zona comercial, es la zona, diríamos, de las más importantes, en las que hay varios locales comerciales, es una zona bancaria, una zona de centros comerciales, de supermercados, donde, claro, hay una afluencia mayor de gente. Por ende, los hechos delictivos se han incrementado en estas zonas. Y el llamado que se hace a la ciudadanía es a no comprar cosas robadas, pero sí, yo creo que es pertinente cuando... Cuando hay una oferta, hay una demanda. Es decir, si a alguien le roban un celular, ese celular va a ir al mercado negro. Y claro, hay personas que por ahorrarse unos centavos van y compran un celular en el mercado negro, en lugares, en cachinerías, en lugares donde venden precisamente estos implementos, estos artículos de dudosa procedencia. Sí, es válido este llamado para que la gente no compre cosas robadas, porque si usted compra cosas robadas, amigo televidente, está incentivando precisamente al robo, ¿sí? Si no hay oferta, no hay demanda. Así de fácil se maneja este tema, ¿no? Es decir, si usted no va a comprar cosas robadas, tampoco va a incentivar a que le ofrezcan esto, a que le vendan cosas robadas. Entonces, es un llamado pertinente y poner mucha atención. El distrito de policía de la zona de Ñaquito, Mariana de Jesús y La Carolina es el que registra mayor índice de robo a personas a nivel nacional. Imagínense ustedes, en la capital de la República, estas tres zonas, Ñaquito, Mariana de Jesús y Carolina, de acuerdo al comandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito, Víctor Herrera. Una situación a tomar en cuenta entonces. Amigos, así concluye esta emisión de Noticias de la Comunidad. Gracias. Mañana estaremos con una emisión similar. Felicidades. Muy buenos días.